Buenas, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Vaya, ya está la policía liándola. Estamos en Grand Theft Auto 4. Y, policía, vamos a hacer unos gameplays de... ¿De qué iba a decir yo? Ah, sí, del mod de policía, el CPD First Responses. Lo he intentado decir algún acento guay, pero creo que me ha salido como el culo. Bueno, da igual. El mod este de policía bastante famoso. Y... ¿qué más le tengo puesto de mods? Ah, sí, le puse también... ¿cómo se dice? Esto que... o al menos intenta arreglar el bug que tiene de tráfico esto, que es que no paran de salir taxis y taxis por todas partes. Aunque en esta zona, creo que es por zonas de las ciudades, aunque por aquí parece que no. Pero te vas por otras partes y se llena y de tráfico, solo salen taxis y taxis o coches de policía. Así que hay un bug que se ve que funciona cuando le da la gana. O sea, el bug, el arreglo, el supuesto arreglo. Así que no sé. Ya veremos a ver. Y también, ¿qué más tenía? Ah, sí, tengo puesto un archivo LM que hay que poner para poder poner los gráficos a tope, tal como los tengo. Si no, no te deja, no detecta más de 2 gigas de gráfica, creo, o algo así pasaba. Y había un bug que en las opciones no te dejaba... tocarlas, estaban bloqueadas al mínimo. Pero bueno, y también tengo el mod de luces, el Emergency System Light, para controlar las luces de emergencia, que ahora veremos. Así que activamos con control y P, no, con Alt y la P. Vale, ¿veis? Ya hemos activado el mod de policía y ahora tenemos que entrar en la comisaría con esta flechita amarilla para cambiarnos de ropa y para que comencemos ya nuestra ruta. No sé cuánto durará el vídeo porque se buguea, se cuelga el juego cuando le da la gana, así que cuando se cuelgue y deje de funcionar, pues ahí se quedará el vídeo. Esperemos que dure más o menos para hacer algo, que nos dé tiempo a hacer algo. No sé por qué se cuelga ni nada. Sale el típico Grand Theft Auto.exe dejó de funcionar, así que... Vale, podemos seleccionar las cabezas, ¿veis? Y a mí me deja seleccionar poco porque como... o el negro o el blanco. Y cambiarle un poco el pelito. Estos son los skins que hay de... y también nos deja cambiar lo que es el cuerpo. Estos son los skins que tiene el juego predefinido, así que... y también ponernos gafas si queremos. Así que supongo que esto depende de los mods que tengáis puesto vosotros, de personajes que tengáis descargados o algo. Metidos en el juego, pues os saldrá uno u otro. Aquí en esta habitación podemos llevarnos al compañero ese, pero paso, voy a ir solo. Y llenarnos la vida y el chaleco. Pero como estamos a tope, acabamos de empezar. Y nos vamos. Ahora seleccionaremos el vehículo. Vale. ¿Veis? Los vehículos sí que me los he descargado. Esto no son los vehículos del juego. ¿Veis? Aquí tengo... aunque se vuelcan enseguida este tipo de coche. Este no, porque este es más... este creo que es el que viene en el juego, pero... distinto modelo, o sea, distinto repaint, y supongo que el signo de Ford que hay ahí, supongo que será... y este también es otro nuevo, este también, este también, y este también, y el todoterreno Ford. Así que me cogeré este, que es más estable. Vaya, maldita sea, no he activado antes. Bueno, pulsando control M podemos
Ahí pasa el metro. Control M, podemos solicitar una ambulancia. Y también coincide con el mod de las luces, que es para mostrar el panel de control. Así que control M, ¿veis? Hemos avisado a una ambulancia con el mod de policía, y pulsando la M solo, que aparece y desaparece circulito amarillo, no sé qué es, ahí en el minimapa. ¿Veis? Ya se acercaba una ambulancia por ahí. Pero bueno, yo quería activar la información, el display que hay aquí a la derecha. Este es el control de luces, que vamos a parar aquí un momentito. ¿Veis? Si pulsamos lo que es la fila numérica de arriba del teclado, al lado del cero, que es el interrogante, ¿veis? Se ponen luces como de patrulla. Se quedan encendidas. Y si pulsamos el interrogante boca abajo, como las luces de búsqueda, las luces blancas para alumbrar si entráis en alguna zona oscura. Y después, la G ya no sirve para alarma con esto, solo pita. Y también pita con la Y, aunque creo que la que funciona para que se aparte la gente es la G. La gente se asusta, que ahí creo que no hace nada. Y la T, aparte de hacer el zoom en el mapa, ¿veis? Que se ve más mapa. También activa la alarma manualmente. ¿Veis? Cada vez que pulsáis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con la J podemos cambiar los modos. Modo 1, que sería, se encendería la luz secundaria. Pero como este coche creo que no tiene, pues no hace nada. ¿Veis? Que ponéis SEC L, o sea, SEC con light será, digo yo, ON, o sea, está encendida. Pero como estos coches creo que no tienen programado luces secundarias, no hace nada. ¿Veis? Ahora con la fase 2, por decirlo de alguna manera, fase 2 o yo que sé, o posición 2, estoy pulsando la J solo. Se enciende las warning light. O sea, sería el primero que hay, que están los dos cuadraditos amarillos. Ya nos están llegando llamadas. Arrestan in your broker, en el puente de broker, pero va a ser que no. Le damos a la N para que no vamos a asistir a la llamada. Ahora cuando, si me da tiempo y acabo de explicar esto y no se cuelga el juego, a ver si podemos hacer alguna llamada. Como iba diciendo, esto de las luces, veis que están los dos cuadraditos amarillos encendidos. Esto de las warning lights, las luces de, yo que sé, de señalización o de emergencia, como queráis llamarlo. Si pulsamos, creo que para cambiar sus fases era la O. Sí, correcto, ¿veis? H02, esa es el modo de las luces. Me parece que está apagado. El 1 se está encendido, el 0 se cambian. Y también adelante, también hay otras blancas. Y podéis cambiar así todos los modos para dejar el que más os guste. ¿Veis? Que van cambiando los modos. Bueno, total, es igual. Para la fase 2 esta la dejamos así, en el modo 1 de luces. Y pulsando otra vez a la J, poniendo la fase 3, ¿veis? Ya se activa lo que son las primarias, la luz primaria, que es el del medio. También podéis con la I, no, con la U creo que es. La I es la secundaria y esto no tiene. La primaria es con la U, ¿veis? Y tiene varias, también hay muchas formas de luces. ¿Veis que alumbra azul también y rojo? Lo tuve que cambiar en un archivo de configuración que me parece que venía con los coches, creo, si no recuerdo mal, y copiar todo el archivo de información a otro archivo, porque antes solo se veía luz roja, que alumbraba luz roja, aunque se encendiese el azul, pero bueno. Y si le volvemos a dar la J, se desactiva todo. Así que luego también podemos activar las luces de estas warning light, las luces de emergencia o señalización, con la L. Y aquí con la L
activándola manualmente también. También podemos cambiarlo a la O. Sí, era la O. ¿Veis? Pulsando la L, también la K en la secundaria, que no hay. Y bueno, la primaria se enciende solo con la J. Cuando vamos en persecución, por ejemplo. Entonces aquí sí que podemos pulsar la H. ¿Veis? Y se enciende la alarma. O sea, el sonido. Y si queremos cambiar el modo de sonido, a la T. ¿Veis? Que cambia el sonido. Y vale, la volvemos a callar. Y a la J desconectamos todo. Así que, dicho esto, pues con este mod podemos parar vehículos para pedirles la documentación o también nos podemos bajar del coche y parar a un ciudadano. Así que vamos a ver si viene alguna, si ocurre alguna incidencia. Pulsando el block mayús, que es para activar las mayúsculas, lo dejáis apretado, veis, aparece el menú este. Este menú con el ratón lo podemos seleccionar cualquier opción de estas en vez de darle a su correspondiente combinación de teclas. Pues eso es lo nuevo de la versión 1.0 del mod de policía este, que bueno, es la novedad que tiene el menú ese guay, que te facilita las cosas un poco. Lo que ya para llamar, para poder solicitar refuerzos aéreos y eso, pues ya hay que pulsar, ay, que le doy el control y la N, me parece que era, sí, y el Alt y la N es para solicitar vehículos no sé. Los vehículos no sé son los antidisturbios o los geos, como queráis llamarlo. Y con el Alt y la B sería llamar a coches patrulla. Sí. Así que vamos a ver que queda más chulo con las luces de patrulla encendidas. Ahora parece que hay niebla y se va como el color cuando hay niebla o no sé, algo raro. Tiene muchos cambios de color, la verdad, el juego este. Tanto si empieza a llover como si hay niebla. Si también vemos alguna imprudencia o lo que sea, o alguien que se pelea o lo que sea, podemos actuar. Y en cuyo caso aparecerá en el minimapa o como un, como cuando nos persiguen a nosotros la policía, un círculo grande cambiando. Mira, ahí hay un policía que no sé a quién va. ¿Está persiguiendo a ese? Ahí va, le he dado. Pues no sé qué está haciendo. Bueno, da igual. También nos pedirán si queremos unirnos a persecuciones y asistentes cuando pasan cosas así aleatorias por la ciudad y estamos cerca, me parece que nos lo marca. Entonces pulsando a la E nos uniríamos. ¿Por qué vienen para acá? Nos uniríamos a la persecución. Vale, ¿veis cómo se vuelca enseguida cuando gira? No sé dónde irá, la verdad. Voy a seguirla, a ver dónde va. Pues no sé dónde va, pero las alarmas se les quedan bugueadas. Así que no se van con las alarmas encendidas cuando, aunque dejen de estar de persecución y empiezan a patrullar, las dejan encendidas igualmente. Así que no sé si será un bug del mod de policía o de las luces o no sé. Es que quizás estos coches no estén preparados para la versión 7.0, que es de las luces.
Y me parece la versión 7.1 pronto saldrá. O algo así en lcpdfr.com, creo que es la... Creo que ahí está la información del mod este de policía, y ahí hay muchos otros mods o scripts para bajarse. Vale, ven, aceptamos, o sea, respondemos y nos da... Sí, bien, vamos a la escena del crimen, nos dan el servicio, cosa que a veces pone que denegado, como si no hiciera falta que fuéramos. Sí, que venimos aquí. Vamos. Vale, se ve que hay una pelea de mendigos o algo raro. ¿Tú qué estás haciendo? Vale, o sea que esta gente está tirando el... Vamos a detenerlos todos. Venga, pulsamos a la E. Marcando al personaje este de aquí adelante. Levanta las manos. Estás arrestado. Vale, bien. Ahora nos acercamos a él. Y... voilà. Y los que están en el suelo tendremos que hacer lo mismo. Ahora pulsamos, una vez detenido, la N para que venga algún coche compañero a llevárselo. Si le dais a la I es para llevarlo vosotros mismos a la comisaría. Pero en ese caso no vamos a hacerlo nosotros. Tú, levántate. Llevan como cuchillos. Levanta las manos. Te quedas arrestado tú también. Vamos, Johnny, ahora. En caso que no vengan los vehículos de refuerzos a llevarse a esta gente, pues le marcamos otra vez y le damos otra vez a la E. Este, va, que vengan coches a por ellos, hombre, no tengo ganas de ir yo. Tú, levanta. Venga, arriba las manos, estás detenido. ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! Me han sacado una pistola. Toma, ya, en toda la olla. ¿Veis? Cuando hemos matado a alguien tenemos que reportarlo. ¿Veis? Ya está, reportado a lo... a la central. Igual que cuando acabemos con un servicio también hay que reportarlo a la central. Ahora tú, levántate. Y espero que no tengas nada. Vamos. Vale, bien. Así me gusta. Todo tranquilo. Vale, a ver, ¿nadie se va a llevar a estos o qué pasa? Vale, la mía que fue donde taxi salido ahí. Bueno, parece ser que no viene nadie. ¿Me los voy a tener que llevar yo o qué? Ah, vale, ya viene uno que está, viene por allí. ¿Veis el minimapa de azul? El punto azul, ahí viene el compañero. Supongo que se llevará a este tío de aquí, al último que... ¿Los otros qué hago? ¿Me los llevo yo o qué? Ahora, llevárselo. Vale, bien. Ahora se subirá en el coche y uno menos. ¿Y a este qué? ¡Ay, no! ¡Que le he soltado! ¡Su puñetera madre! Si pulsáis una vez a la E, lo soltáis, lo dejáis ir. Y hay que dejarla pulsada otra vez para... para que se lo lleve. Para volver a llamar a... para volver a llamar otra vez los refuerzos. A ver si vienen de una maldita vez. Vale, ya viene otro. The units on the way. Vale. ¿Veis? Podéis abrir las puertas de vuestro coche policía manualmente. ¿Veis? Le dais a la E. Lo que ahora, como las puertas siempre están bugueadas con la... con las luces activadas. Eso ha pasado siempre, no sé por qué. Pues claro, no, las puertas no funcionan. Bueno, ¿qué? Que venga ya el transporte, ¿no? Para llevarse a este. ¿O qué pasa? Bueno, pues nada. Pues no se lo llevan. Ah, vale, ya viene otro. ¿Pero por qué se quedan allá al fondo? Yo flipo, ¿eh? En serio. Vamos, hombre, que nos vamos a tirar aquí dos días.
Al final me lo voy a tener que llevar yo. ¿Sí? Bueno, pues... Vale, bien, ya vienen más coches por ahí. La gente tiene frío, se está mojando, que está lloviendo. Corran, corran, que os mojáis. Vale, bien, ya viene otra patrulla. Aunque estaría mejor que la misma patrulla se pudiese llevar un par de ellos, ¿no? A la vez. Porque, jopetas. Si os acercáis a... por detrás al detenido y pulsáis a la E, le agarráis, ¿veis? Y lo podéis llevar vosotros. Bueno, parece que ya hemos terminado la misión. Damos... ¿Veis que sale un telefonito con una X debajo a la... en la esquina inferior izquierda de la pantalla? Debajo del minimapa. Eso es que no nos estamos fuera de servicio porque no hemos reportado que ya estamos libres. Así que damos a la Alt y E, ¿vale? Y ya reportamos que estamos en servicio otra vez. ¿Veis? Control, Roger, Officer. Vale, nos han recibido. Pues genial. Y este tío, que no se lo llevan. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevan a este individuo? Vale, ya viene la... ¿Viene otra patrulla o no? A llevarse a este. O dejo libre.